Esas tribunas del Hipódromo Municipal de San Sebastián, y ahí ya la carrera más importante de la tarde, el premio de la excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, que puede ser o la revancha del derbi o la preparación o un anticipo de la Copa de Oro, que tendrá lugar el próximo día 15 de agosto aquí en el Hipódromo de San Sebastián. Siete caballos: Chayote, Gatún, Golfins, Kermos, Enis, Caruchita y Trazo, y quizá Kermos. Kermos, que viene a ser segundo en el derbi Campofrío, fue el derrotado. Chayote, que viene de vencer en el derbi Campofrío y primero en el Velayos. O Caruchita, que tal magnífica actuación tuvo en la Comunidad de Madrid, aunque después en el Banesto quedó en quinta posición, y siendo Enix la primera. Y que Trazo va a actuar nuevamente con el jockey con el cual fue desestribado en la Copa de Su Majestad el Rey, con Paulino García. Ahí están ya todos nerviosos los corceles. Comienza la Copa de la excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa. Son 2.000 metros recorriendo por primera vez la recta de tribunas, con Trazo, con Paulino García en primera posición, también con Kermos, igualmente con Gatún, que puede ser el gallo tapado. Como decíamos el viernes, se ha formado ese terceto que viene a la mitad de la recta. Todavía no han pasado la meta, le restan por lo tanto unos 1.700 metros en este momento, y las posiciones son Trazo, Kermos, Gatún, Golfin, Chayote, Enix y en última posición Caruchita, iniciando la curva de las Artes, casi en el centro, tirando Trazo, que esta vez afortunadamente no va desestribado, va muy bien montado por Paulino García. Trazo en primera posición, se le va a unir a él ahora Kermos, está forzando la marcha Kermos con Gelaver, y después Gatún con Paquito Rodríguez. Esos son los tres. El cuarto es Golfin con Carudel, ahora forcejeando para el quinto puesto Chayote y Enix, y en última posición Caruchita, que lo vemos fuera de imagen. Hacia adelante nuestros cámaras están sacando cabeza de carrera. Estrazo, le restan 1.000 metros en estos momentos, todavía le restan 200 metros para iniciar la curva, la última curva del recorrido, la curva de Loria, y sigue en primera posición Trazo. Atención, que si Trazo llega al final, tiene punta de velocidad, puede conseguir la victoria. Trazo continúa en primera posición, después Kermos, después se ha metido Golfinch, el resto de los participantes. Ahora vemos bullir a Enix por fuera, con José Carlos Fernández Rodríguez, iguala, Golfinch le adelanta, está forzando la marcha Enix para el tercer puesto. Vean, desembocando ya de la curva a la recta, con Trazo, con Kermos, y ahora Enix por fuera, se ha llevado junto a él, ahora Chayote metiéndose, Chayote con John Reed, Chayote ahora cabeza con cabeza con Trazo, el caballo número 7, se ha quedado Golfinch, igualmente Kermos está algo más atrás, viene Chayote, viene Trazo, viene Chayote en primera posición, pegado por los setos, se está retrasando ligeramente Trazo, se está abriendo ahora, atacando Gatún, igualmente Enix, pero por delante viene ahora Gatún, fortísimo, por fuera, pero por delante viene Chayote con John Reed, va a ganar Chayote seguido de Kermos, Chayote, Kermos, Trazo, Gatún, Caruchita, Enix y en última posición Golfinch. Gran victoria de Chayote con John Reed de la cuadra de José María Escriña y la preparación de Luis Maroto. Ha sido una gran victoria de este caballo, Chayote, que viene a confirmar su éxito en el derbi Campofrío y en el Velayos. Y por lo tanto, en la quiniela hípica, después de decirles que ha invertido 2.000...